Nos metimos de lleno en la final que tanto hemos anticipado. ¿Quién se llevará los Beatles de campeón? En solo minutos les traemos todo lo que sucede en San Siro, acá por EA Sports. Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo. Sassuolo enfrentará al Inter. Vaya que han tenido que superar desafíos importantes estos dos equipos, ¿eh? No fue nada fácil llegar acá. Quedan 90 minutos donde van a tener que dejarse todo. El trabajo semanal, impresionante por parte de los dos. Fíjate, Fernando, las hinchadas están enloquecidas, esperando que ya comience este partido. Este es el 11 inicial. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Acá los tienen a los titulares del Inter. En la portería estará Samir Handanovic. Se viene a la cancha Milan Skriniar, que trabajará junto a Stefan De Vrij. En la defensa, Hakan Çalhanoğlu saldrá con Brozovic en la mitad. Y arriba el torito Lautaro Martínez formará con Edin Dzeko. Elenio Herrera le dio los grandes títulos europeos de los 60 al Inter. Tuvo que llegar una figura muy similar a la de Herrera para que volvieran a conquistar el gran trofeo europeo. José Mourinho se los dio en aquel año del triplete, ¿te acordás? Sí, grandes clubes, muy fuertes en las ligas locales, pero digamos en Europa andaban un poquito así flojos. Pero bueno, han tenido la suerte de encontrar dos grandes entrenadores que lo han llevado otra vez a la cima del fútbol. Será el Inter el que mueva la pelota. Ya está todo listo. Nos ponemos la pila. Provocar el error del contrario, a donde sea que puedan conseguirlo en la cancha. Esa es la consigna de este equipo visitante, que además de llevar una consigna clara, sabe ejecutarla muy bien. Se caracterizan por ir detrás de quien lleva la pelota, por tapar las líneas de pase, por esconderse detrás de los rivales para sacarles el balón. A ver si esto que van a sembrar les trae una cosecha importante después. Y continúa por el costado. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Gran anticipo. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Grégoire Defrel. Gran bloqueo. Brozovic. Qué buena entrega. Ahí parte la pelota al área. Y en esta jugada ni fu ni fa. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. La verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía a un jugador como esto que haga jugar tan bien a su equipo.
Tiene pase libre al centro. Lo ha tomado muy fácil. Mal centro al final. Martínez. Denzel Dumfries. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Oportunidad para centrar. Clara intercepción. Sigue, no abandona el ataque. Grégoire de Frel. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Bastoni. Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Pero la defensa logra cortarla nomás. Denzel Dumfries. Y míralo cómo se va el arco rival. Y ahí está, se me escapando. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. De Frel. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se corta hasta ir a mal la jugada. Milan Skriniar. Y la tiene Zico. Denzel Dumfries. Avanza firme con el balón. Y ahí va el pase atrás. Rechaza el arquero y sigue el juego. ¡Gol! Si los goles normalmente son importantes, en una final tienen doble valor. Este gol les puede dar un título. Esperando viendo la repetición de la jugada, los contrarios aprovechaban el bote, ¿no? Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota, pero tuvo la mala suerte de dar un rebote y los contrarios la aprovecharon. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Edin Dzeko. El Inter está jugando con el rival, no paran de tocar, se animarán a definir. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Muy inteligente cambio de frente. Bien señalado el offside. Hay que saber esperar hasta que salga la pelota. No podés arrancar antes la pelota. ¿Por qué? Porque quedás en posición adelantada. Atento que ahí nomás cae la pelota. Grégoire de Frel. Que no se le olvide la pelota más.
Va a mandar el pase cruzado seguramente. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. ¡Qué gran servicio! Jeremy Tulian. Atentos que esto puede ser peligroso. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Que toque atrás, que esa no falla. Y es así como termina el peligro. Denzel Dumfries. Pase adelante, le dijo el defensor. Şalhanoğlu. Bueno, ese corto defensivo. Esto es penal, pero clarísima la mano. Para estirar la diferencia. ¡A de no creerlo cuando fuera! Una lástima, ¿eh? Era una excelente oportunidad para empatar. Ha sido uno de los penales peor pateados que he visto. Si no lo quieren ver de nuevo, es momento de taparse los ojitos. Jeremy Tulian. Excelente pase. Ahí está tratando de conseguir el espacio moviendo el balón. Un disparo muy lejano. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Le ha pegado horrible el balón. Hakan Çalhanoğlu. Brozovic. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Pegale, papa. Excelente, como tapa. Martínez. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. No hay manera que le quiten la pelota. Lautaro Martínez. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja.
Yo sé que lo quería ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez. Sí, sí, refregate los ojos, porque ni vos te lo podés creer, ¿eh? Esa volea, que no era para nada fácil, la metió arriba y a la derecha del arquero. Desde el córner la juega corto para su compañero. Brozovic. Guarda que voy a gritar. Estuvo buena esa, Mario. Estuvo muy buena. Pudo ampliar la ventaja. Sí, pero falló. Falló y eso no es bueno ni para él ni para el equipo. Ahí se viene y la va a tener. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Brozovic. Hakan Çalhanoğlu. Paciente trato del balón. ¡Le va a pegar! Tipo Pavel, que entonces la sacó el arquero de la Danger Zone. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Una oportunidad excelente para empatar. Directo al travesaño. Se saca la pelota de encima. Hoy, señores, las estadísticas no están del lado del Inter. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando. Edin Seco. Había dado la ley de la ventaja, termina señalando la falta anterior. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Jeremy Tulian. De Frel. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí, paso a paso, pase a pase. Un maravilloso bloqueo. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Córner al corazón del área. Ahí está, alejando el peligro. Domenico Berardi. Grégoire de Frel. Buena acción defensiva. Martínez. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Parece que ha confundido los colores de la camiseta.
De Frel. Grégoire De Frel. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Lindo tiro libre, Fernando, para el empate. A ver si lo aprovecha. Toca un compañero. Andanovic tranquilo con el balón. Edin Seco. Transporta el balón. Şalhanoğlu. Ahí se quedó tapado en la defensa. ¡Gol! Para ampliar la ventaja, para llevar a un mayor tranquilidad al marcador. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Y por ahora el marcador está 2-0. Edin Džeko. De Frel. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Edin Džeko. Brozovic. Este es Džeko. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Perisic. Que toque atrás, que esa no falla. La tiene Perisic. Şalhanoğlu. Brozovic. Dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Córner en corto. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Lautaro! Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Córner que juega en corto. Se viene el saque de manos. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Şalhanoğlu. La buscó Colo. Mano. Y saca la pelota hasta el otro costado. Toca y toca y no se abre ese espacio.
avanza por el lateral. Y la defensa neutraliza. Skriniar. Dumfries con la bocha. Brozovic. Recibe Iván Perisic. Hakan Çalhanoğlu. Está superando fácilmente la marca. La puede levantar al medio. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área los rivales. Sigue, no abandona el ataque. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. A ver qué hace con esto. Hay una nueva chance. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Qué bien que le pega en este penal, ¿eh? Si se tiraba en otra dirección, quizá alcanzaba, pero lo supo engañar muy bien. El partido por ahora 2 a 1. Perisic. Brozovic. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. ¿Se animarán a definir? Denzel Dumfries. Lautaro Martínez. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tiro de esquina al centro del área. Aleja la pelota de su portería. Perisic. Ojo que hay chance por el medio. Zico. Tremendo el bloqueo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Ahora intenta sumar de nuevo. Brillante la atajada del penal. Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba por el otro lado.
Es del córner, la juega corto para su compañero. Cubre bien esa pelota. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Ha sido una primera parte que ha entusiasmado a todos. Mario, siempre se dice, debe ser el actor el que provoque los aplausos de la tribuna. Hoy los actores lo han hecho y en demasía. Y vaya si están contentos, hasta nosotros estamos contentos. El público ruge despidiendo los... Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Denzel Dumfries. Dumfries con la bocha. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Cruza la pelota y puede ser. Quien quite desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Acá está porque lo pedía en la repe del penal. Hay jugadores que ya saben lo que iban a hacer, ¿eh?, al tirar un penal. Y este sí que lo sabía. Fuerte y a un costado. Arriesgado, porque se fue de afuera. Sí, pero entró. El balón va al área gracias a Rosovic. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular estirada y la atrapada. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Se va metiendo por el costado. Stefan de Vrij. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Deciden jugar así el tiro de esquina. Buena forma de cuidar el balón. Zico. Es bueno el arquero sin el juego. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Corner que juega en corto. Brozovic. Prepara la garganta. ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria. Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Jeremy Tulian. Domenico Berardi. Va atrás el centro y es bueno. Ha llegado bien a bloquearlo. Ya está en posición para meter el centro.
mueven la pelota con mucha tranquilidad. Grandan Darnovich, ahí está el balón. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. No puede tener la pelota el Inter. Espectacular. Hay infracción y además ya tiene tarjeta amarilla. Es su segunda amarilla y si de fútbol sabe que una amarilla más otra es roja. Entonces a la ducha. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Domenico Berardi. Domenico Berardi. Ahí está, ahí está. Se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador. La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo, pero esa pelota no quiso entrar. Skriniar. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. ¡Qué bien lo cortó! Hakan Çalhanoğlu. Brozovic. Edin Seco. Otra pérdida de balón. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Esa pelota es buena, cuidado. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. De Frel. Buena esa, si tiene el centro. Para el primer poste. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Balón que se escapa, será saque de banda para el Inter. Aguanta bien esa presión, la cuida. Skriniar. Este es Dzeko. No hay manera que le quiten la pelota. Buena forma de cuidar el balón. Paciente trato del balón. Sí, se lo va a marcar. Y han conseguido alejar el peligro, era buena. Esto puede terminar en gol. ¡Mira la volea! ¡Se vino! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! A ver, de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. La habilidad que demostró este jugador
para darle esa pelota fue impresionante. Fíjate la posición del cuerpo y dónde va a estar esa pelota ahora. Adentro del arco. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Stefan de Vrij. Matías Vecino. Bastoni. Los invito a que se levanten, a que aplaudan a este equipo, cómo mueve el balón por toda la cancha, es un baile. Ha tapado muy bien esa pelota. Gran pase, puede ser. Se anima y le va a dar. Vaya manera de atajar ese zapatazo. Esto será córner, nos dice el referí. El córner que llega al área. No, hombre, jefe, dedícate a jugar básquet mejor. Si se anima, lo clava. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Edin Seco. Brozovic. Matías Vecino. Buena pelota de la espalda, ojo. De campeones por todo el cuerpo. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con él. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Avanza por el lateral. Domenico Berardi. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. A esto se han dedicado, pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Milan Skriniar. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¿Se acercarán al rival? Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Para quedarse con el balón. Domenico Berardi. Atento, acá se puede armar. Excelente el bloqueo. Stefan de Vrij. Edin Seco. Y ahí está, se me escapando. Llegó la bocha al área y la rechazan. Sigue sin parar, gana terreno.
pero la defensa logra frenar el peligro. ¡Ojo que se puede venir la contra! Zico. Matías Vecino. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Pudo cortar la jugada. Sigue adelante, buena conducción. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Perisic. Stefan de Vrij. Matías Vecino. Perisic. Es bueno el balón atrás. Pégale, maestro, pégale. Y está. ¡Gol! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Bueno, ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Jeremy Tulian. Ojos bien abiertos para Samir Handanovic. Perisic. ¿Y quién es? No hubiera pensado que este arquero iba a evitar esa jugada de gol. Aguanta bien esa presión, la cuida. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Con el número 29, Jeremy Tomian. En campo, con el número 4, Francesco Magnanelli. Pesca de la cortina de la jugadora del Inter y con este cambio. Pasa el campo. Con el número 23, Nicolò Barella. Matías Vecino. Con el número 22, Skriniar con la pelota. Denzel Dumfries. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día... Mano clara, es falta. Pelota en vuelo. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado.
Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Y el encargado de sumarse al partido es Alexis Sánchez. Ahí va la pelota al área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. En 10 minutos se termina todo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Vidal. Dumfries con la bocha. Cómo se exaspera el rival, es que saben que no le pueden sacar la pelota, al contrario. La juegan con tranquilidad y no la prestan. Regresa al arco sin dificultad. ¡Qué excelente jugada! Ahí va Vidal. La tiene Perisic. Era ahí en la recuperación. Magnanelli. Domenico Berardi. Y ahí va el pase atrás. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Pobrecita la pelota, ¿eh? Qué golpe de cabeza que le pegó, pero se fue por arriba el travesaño. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Es echando el peligro. Grégoire de Frel. Brozovic. Pelota de Iván Perisic. Matías Vecino. Perisic. Recibe Iván Perisic. La decisión que ha tomado el árbitro. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Hay peligro en el pase, ojo. Quiere pegarle. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Y
Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Arturito Vidal. Ahí va De Vrij. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Brozovic. Avanza firme con el balón. ¡Gol! ¿Qué querés que te diga, Fernando? Fueron mejores en la cancha y esto lo confirma. Con esto la pizarra se pone 6-2. Sigue, no abandona el ataque. ¡A volar esa pelota! ¡Maravillosa extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Domenico Berardi. Sigue con la pelota. El rival que responde bien. Bueno, el intento no se le va. No había nadie presionándolo, se le fue la pelota nada más. Esa es muy buena pelota. De que puede mandar el centro, puede, pero... ¡Gran pase puede ser! ¡Palma para el arquero! Alexis Sánchez. Dumfries con la bocha. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Arturito. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. No hay pelota que pueda superarlo este jugador. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Perisic. Ahí la puede pasar por el centro. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Esa pelota no es más de ellos. Ahí va Alexis. Deja atrás a la defensa, sería una buena oportunidad. ¡Brillante como picó la pelota! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Habrá que tener una imaginación espectacular para hacer lo que le ha salido a la perfección a este jugador. Fíjate, tele como venía la pelota. Por arriba del arquero y ahí estaba prácticamente a tan corta distancia, pero qué golazo. Una amplia diferencia en el marcador.
quedado registrado. Oportuno en la recuperación de la pelota. Vidal. Pelota de Alexis Sánchez. Arturito Vidal. Impidiendo que pase la bocha. Y ahí está, se va a terminar el partido. Se va a terminar el silbato. Sí, señoras y señores. Ahí los tienen. ¡Campeones! ¡Qué maravilla, Mario! Impresionante todo esto. Así es, Fernando, son los mejores, realmente salieron a ganar los partidos y lo han conseguido. Son campeones y ahora todos a festejarlo. Y ahí lo están haciendo, se reúnen en la tómbola central, mira el círculo que arman. Este equipo es una familia, Mario Alberto. Podríamos hablar, Mario, por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra. La verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá. Hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso. Fuegos artificiales ya que adornan el cielo, las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club que ha peleado muchísimo para poder llegar acá. Campeones, y vaya si hay merecimiento en esta escena. Ahí los tienen. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna, que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están, presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Avanza firme con el balón. Y ahí va el pase atrás. Rechaza el arquero y sigue el juego. Y ahí va el pase atrás. Rechaza el arquero y sigue el juego. ¡Gol! ¡Gol! Se abrió el marcador. Şalhanoğlu. Ahí se quedó tapado en la defensa. Ampliar la ventaja para llevar aún mayor tranquilidad. ¡Lautaro! A ver qué hace con esto y una nueva chance. Lautaro Martínez. Enorme ese arquero que es el hombre. Ahora intentan sumar de nuevo. El balón va al área gracias a Brozovic. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo!
Stefan de Vrij. ¡Gol! ¡Gol! Querían saber. Esto puede terminar en gol. ¡Mira la volea! ¡Se viene! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué mal! ¡Se anima y le va a dar! ¡Vaya manera de atajar ese zapatazo! Matías Vecino. Maravillosa la extensión del arquero. Es bueno el balón atrás. Esa es buena pelota. Pégale, maestro, pégale. Y está. Quiere pegarle. Gran tapa. Brozovic. Avanza firme con el balón. ¡Gol! A volar. Esa pelota maravillosa, la extensión. Ahí va Alexis. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Brillante como picó la pelota.